En la Plaza Bolívar de Barquisimeto, larenses continúan participando en la jornada de registro del carnet de la patria, atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro. Como lo ha venido diciendo el presidente, la idea es tener un registro único y saber las personas que de una u otra manera han sido beneficiadas por nuestro programa. Aparte de eso, esto trae un avance tecnológico que trae un código QR que queremos garantizar que sea utilizado por las bancas públicas para cualquier movimiento financiero que puedan hacer. El presidente hace poco nombró que va también a entregar unas becas a los jóvenes a través del carnet de la patria, a través de ese mismo código, y así ha venido generando algunas políticas, como lo dijo él, de repente cómo adquirimos la canaima en los chamos básicas, cómo adquirimos las becas universitarias Fundo Ayacucho desde ese punto de vista, desde este carnet, dándole una utilidad financiera y práctica para todas las personas que lo tengan. Jóvenes hacen el llamado a acudir a formar parte del proceso de inscripción en los diferentes puntos ubicados en el estado, siendo el principal el ubicado en la Plaza Bolívar de Barquisimeto. A que vengan todos, el proceso es gratuito, el proceso seguirá abierto, es para todos los venezolanos sin distingo de clase, de edades, de color, ni de localidad. Todos podemos sacarnos nuestro carnet de la patria y confiemos plenamente en que la revolución bolivariana nos dará nuestro carnet de la patria. La gente ha acudido masivamente a los puntos de carnetización porque están escuchando al presidente Nicolás Maduro, porque el llamado del presidente cada vez se ha consolidado más en el pueblo. El pueblo cada vez cree más y se reesperanza en la construcción de la revolución bolivariana. Y como ejemplo, vemos, bueno, la afluencia gigantesca de venezolanos en todos los puntos, no solo en la Plaza Bolívar, sino en todos los puntos que están desplegados a nivel regional y nacional, sacándose su carnet de la patria, porque creen en Chávez, creen en Nicolás y creen en la revolución bolivariana. El carnet de la patria es uno de los ejes centrales de la reestructuración y reorganización del gobierno bolivariano, para atender las necesidades reales de la gente y para que el pueblo sea protagonista de la nueva etapa de la revolución. Deivic Álvarez, Informativo Popular.